Llegaron hasta con maquinaria pesada para el desalojo. Sin embargo, los más de 10 familias que viven en el pasaje Santo Domingo Savio, cuadra 3 en San Carlos, intentaron hasta quemar el cargador frontal para evitar dicho desalojo. No ha habido ratificación. Hemos leído el expediente. No hay DNI, no hay plano, todo lo han sacado. Si no está ratificado, ¿cuál es lo que? Ese es un abuso, es un atropello lo que están haciendo. En ese caso, el arquitecto tenía que haber delimitado que de acá para acá se va a retirar. ¿No? ¿Dónde están los hitos? Que me muestren los hitos. Que nos, ya no nos permiten pasar para poder. En este caso, la dueña tendría que ir a la maquinaria. Entonces, ¿para qué hablo con usted? Mami, entonces. La secretaria encargada del desalojo hizo cumplir con la orden, sin embargo, al parecer esta no tendría sustento, ya que el arquitecto encargado no se había notificado para las pericias correspondientes. Nunca, toda la vida ha paseado a mi mamá diciendo que sí, mamita, ya te voy a dar, sí, mamita, ya te voy a dar. ¿Quién es la persona que te hace eso? ¿Cómo? Sí, el señor Maraví del Valle. Con Irma, le guía del hotel de Santa Felicita. El día de hoy vienen y te están sacando de tu casa. Nos está sacando. Así de sorpresa. Nosotros sacamos todos, somos 10 hermanos, señorita. ¿Y ahorita dónde te vas a ir a vivir? No puedo. A la calle. A la calle. Así es con la justicia, señorita. Justicia no hay para los pobres, sino para los, solamente para los ricos, los que tienen plata, señorita. La justicia le escucha a los que tienen plata, no los pobres. Solo fue parte del terreno de más de 900 metros cuadrados, el cual fue destruido y las familias desalojadas, por lo que pedían tiempo para poder sacar sus cosas. Sin embargo, hubo algunos altercados en contra del supuesto dueño Maraví González del Valle, a quien intentaron atacar. Acá los peritos no están conformes y, sin embargo, la secretaria, el señor Maraví le ordena prácticamente a la secretaria que sí, que se lleve a cabo. Por lo menos, si hubiese sido limpiamente que han perdido, se irían, señorita, pero hay documentos. Para mí, a mí me duele porque son como mi familia, hemos crecido años, hemos defendido el terrorismo, han venido los militares, nos han querido violar, han querido invadir, y así nos hacen. Llanto de dolor y de impotencia fue el que los afectados por este desalojo derramaron, aduciendo a la vez que no tienen dónde quedarse por lo menos esta noche. Plata. Todo lo mueve con la plata, todos los pobres. Se aprovecha de su profesión, en vez de defender a los pobres, se aprovecha del mismo.